Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft 3.0. Y chicos, quiero comenzar este capítulo agradeciendo a nuestro nuevo guardián del canal, que es Uno de Hierro. Y me refiero a nuestro querido amigo Allen Baro. Así que amigo Allen, muchas gracias de todo corazón por ese apoyo, por ser un nuevo guardián de hierro. Bienvenido a los guardianes en general y espero que esta serie te esté encantando. Y por supuesto, te dedico este capítulo con mucho, mucho cariño. Así que gracias mi querido amigo Allen. Y bueno chicos, comenzamos este capítulo en un lugar muy especial y me refiero a nuestro templo craneal, un nombre que decidí utilizar para nuestra granja de esqueletos y que dicho sea de paso, fue un nombre que elegí a última hora, a último momento, no me convenció del todo, pero ahora mismo como que me gusta bastante. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Como les mencioné en el capítulo anterior, pues una vez que terminé de grabar o culminé la grabación, me puse a colocar aquí los últimos detallitos, como por ejemplo, algunas cadenas, algunos faroles, algunas vallas más, un poco de vegetación y eso. Y bueno, ahora mismo nuestro templo craneal por fin está terminado, chicos. Eso significa que puedo quedarme aquí ya AFK, recolectando huesos, arcos, flechas, bueno, todos esos materiales y también por supuesto nuestra suculenta experiencia. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Pues un breve recorrido mostrándoles todo lo que hice. Para empezar, decidí hacer un poco de limpieza, poner un poco de orden y ahora tenemos en este cofre nuestros huesos, en este cofre tenemos nuestras flechas, en el de arriba tenemos los arcos, que madre mía son bastantes, y por este cofre tenemos arcos pero encantados, nada mal, ¿verdad? Y bueno, por aquí todavía no he colocado nada, sin embargo en este cofre tenemos nuestras armaduras, así es, y la más tocha me parece que es esta de aquí con protección 3 e irrompibilidad 3, nada mal. Y bueno, ahora creo que lo que vamos a hacer es ir por la parte de arriba para que vean toda la vegetación que he terminado colocando. Tenemos más hierbitas por aquí, más flores, que de alguna manera camuflan pues estos farolitos para que pasen allí desapercibidos. Y también he terminado colocando más vallas. Así es, ahora mismo puedo quedarme, como dije, AFK sin que los zombies se me acerquen perfectamente. Y bueno, ahora que me doy cuenta, quizás en esta parte debía haber hecho una pequeña remodelación. Sí, porque los zombies podrían venir por aquí, quizás por aquí. Y sí, terminarían tirándose por aquí. Ok, entonces vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a quitar esta tierra, ¿de acuerdo? Para que no puedan subir. Lo mismo aquí, perfecto. Y ahora podría quitar un poco de tierra de esta parte y lo mismo de aquí. Ok, pues yo creo que eso sería todo. Ya, vamos a quitar también esto de aquí. Esto, esto, esto. Perfecto. Y ahora en este lugar ya no hay manera de que avancen. O quizás sí. Bien. ¿Saben lo que voy a hacer ahora mismo? Vamos a quitar estas vallas. Vamos a colocar tierrita por aquí. Esto así. Y ahora esto lo estaré colocando así más o menos. Dios mío, necesito una valla más. ¿Cómo podría hacer esto entonces? Sí, debería haber traído unas cuantas vallas más. Es que en ese momento yo pensaba que ya todo estaba bien, chicos, pero no. Quizás ya, quitamos esto, quitamos esta valla. Madre mía, para estar haciendo remodelaciones en ese lugar ahora mismo. Ok, y yo creo que ya, eso sería todo. Sí, por fin. Uf, madre mía. Pensaba que iba a tener que hacer un tremendo cambio, pero no. Solamente fue un ligerito cambio, una ligerita modificación. Y bueno, eso fue todo. Ahora vamos a ir por aquí rápidamente. O quizás por aquí mejor, porque si no, no voy a poder subir. Y bueno, eso. He terminado rodeando todo este lugar con vallas. Ok, por aquí hay más vallas, y estoy viendo algo azul por aquí, y es nuestro querido amigo el Wandering Trader, madre mía. Terminó apareciendo seguramente mientras hacía toda esta decoración. Ok, amigo, ven aquí. Tiene, ok, bola de slimes, y bueno, sí, nada interesante. Ok, entonces adiós amigo, vete por ahí. Podría quizás obtener las cuerdas de las llamas, pero no. Vamos a pasar de hacer eso ahora mismo. Entonces, eso chicos, nuestro templo craneal ya está terminado. Solo me quedaría quizás colocar un puente que partiría desde este lugar hasta el otro extremo, pero eso ya será más adelante. De momento, por fin, estoy muy muy feliz de ver este lugar terminado, completamente decorado.
Uf, y ya llegará el momento donde me quede aquí un buen rato obteniendo experiencia, huesos, flechas, de todo, chicos. Así que bueno, lo que quiero hacer a continuación es dirigirme a la aldea que encontramos en capítulos muy anteriores para obtener nuevos encantamientos, o quizás no tan nuevos, pero encantamientos que necesito, chicos. Así es, y me refiero al toque de seda. Entonces voy a estar recogiendo mis esmeraldas, algunos libros, y los veré, pues... No en la aldea, más bien en nuestra casa, y continuamos. Bueno, chicos, ya estoy en casa y como habrán podido ver en el timelapse, he terminado modificando los caminos, he terminado añadiendo nuevos bloques para darles cierta texturización, bloques de Potsol, de Tierra de Almas. Claro que para el Potsol he tenido que hacer crecer un árbol gigante de abeto, seguramente ha quedado muy simpático en el timelapse, y también he terminado añadiendo este arco. Y la idea es que, bueno, con cada capítulo, o quizás no con cada capítulo, pero de vez en cuando, pues ir extendiendo los caminos, ir ampliándolos, ir avanzando con los caminos, como por ejemplo por aquí. Y he terminado cambiando también los hongos luminosos por Glowstone, creo que combina bastante bien con este camino de pasto. El problema es que ya se me acabaron esos bloques, así que en algún momento tendremos que ir al Nether a conseguir pues más, chicos. Así es, entonces bueno, espero que les guste esta pequeña modificación en los caminos. Y ahora sí, vayamos a conseguir nuestros libros, algunas esmeraldas para irnos a la aldea. Esmeraldas creo que... las esmeraldas no creo que las... Ah, sí, las terminé trayendo, ok, genial. Y en cuanto a los libros, creo que voy a conseguirlos del amigo librero. Así es, amigo librero, despierta, ¿dónde estás? Creo que está arriba, ¿verdad? Está abajo. Que no vas a salir, madre mía, qué terco que es este aldeano. En serio, estoy haciendo todo lo posible para que entre, pero no quiere entrar. Ya, ¿saben? Si él no quiere dormir, pues yo sí voy a dormir. Uf, madre mía, no sé por qué quiere escapar, su cama está arriba. Qué locura. Ok, ahora sí, ven por aquí, aldeano. Oye, sí, tú, ven aquí y dame un estante de libros. Ok, necesito 4 esmeraldas, perfecto. Con 3 libritos creo que es suficiente. No voy a conseguir tantos encantamientos de toque de seda. A ver, uno para la pala, uno para el hacha, y para la azada también. Así que sí, efectivamente, solo necesito 3. Ahora sí, entonces estamos listos y preparaditos para irnos a la aldea, chicos. Voy a dejar estas semillas por aquí y la tierra aquí. Ok, y ahora sí, vayamos. Ok, ya estamos aquí en la aldea, chicos. Perfecto, y ahora la pregunta es, ¿dónde está ese aldeano que me daba los encantamientos de toque de seda? Creo que... pues no tengo ni idea. Entonces voy a quedarme por aquí buscando a ese aldeano. Espero que no haya muerto, por supuesto, porque si no sería un tremendo fail. Entonces, caballito, tú te quedarás aquí. Bueno, chicos, estoy buscando por todas partes y miren, pues aquí está, ok. Pero ¿por qué se va por allí? Este aldeano librero es bastante valiente, ¿no? O bastante tonto, tal vez. A ver, sí, efectivamente, toque de seda, pero madre mía, me lo da por 18 esmeraldas. Ok, nuevamente se va a aprovechar de mí porque estoy desesperado. Entonces, 1, 2 y 3. Sí, no hay problema. Luego conseguiremos más esmeraldas en nuestra granja de arañas de cueva. Entonces, ahora sí, chicos, madre mía, puedo volver por fin a casa y otorgar estos encantamientos o añadir estos encantamientos a mi pala, a mi hacha y a mi azada. Así es, madre mía, algo que ya necesitaba porque he tenido que quitar toda esa potsol con el pico y ha sido una completa locura. Y ahora sí, supongo que con la pala se hará mucho más fácil. Entonces, eso, a regresar a casa, chicos. Ok, saben, también voy a aprovechar este regreso a casa de llevarme pues todas las colmenas que vaya encontrando. Creo que ya es hora, así que bien, primera colmena creo yo que consigo, ¿no? De en realidad toda la serie, iba a decirte ese capítulo, no, pero es de toda la serie, qué locura, chicos. Entonces eso, primera colmena obtenida de toda la serie y espero de regreso a casa obtener o conseguir o encontrar muchas más. Hogar, dulce hogar. Y chicos, he terminado trayendo a un compañerito, ese caballito de allí. Pues resulta que parece ser más rápido que mi caballo. Digo, ok, ya se quedó. Digo, mi caballo es algo rápido, no demasiado, pero algo.
Y lo malo que tiene mi caballo es que no salta demasiado. Para poder llegar a los 2 bloques de altura, tengo que cargar la barra al máximo. Solo para llegar justo a eso, a 2 bloques de altura. No salta 3 bloques de altura. Pero no sé, puede que este caballo lo haga. Ya lo comprobaré luego. De momento, este caballo junto con el mío se van a quedar por aquí. Pero eso sí, necesito crear más cuerdas. Ah, y terminé encontrando 2 colmenas más. Tenemos un total de 3, así que fabuloso. Entonces vamos a necesitar hilo. Y tenemos por aquí, poquito slime. No sé cuántas cuerdas podría hacer. Ya con 2 creo que estoy más que contento. Vamos a dejar eso por allí. Y ahora vamos a atar al otro caballo. Ok, bueno, en realidad al mío, que es muy andariego. Ahí está, perfecto. Y esta cuerda pues me va a servir para lo que vamos a hacer a continuación, que es nuestra zona de cultivos. No es la definitiva, es solamente una pequeña zona de la cual puedes obtener algo de trigo. Ya la realmente tocha o la granja genial la haremos todavía más adelante. Pero bueno, eso chicos, será una pequeña fuente de trigo. Y ahora para esto pues vamos a necesitar organizarnos. Así es, vamos a tener que seleccionar los materiales correspondientes. Entonces voy a dejar, aunque esperen, no. Voy a colocar de una vez estos encantamientos a mis herramientas. Así es, vamos a hacer esta parte muy interesante ahora mismo, ok. Entonces vamos a colocar nuestra pala por aquí. Toque de seda, perfecto. El hacha también. Maravilloso. Y finalmente nuestra azada. Allí está. Dios mío, qué felicidad. Y bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar para esta pequeña zona de cultivos? Pues madera, piedra y tal vez algo más. Ok, entonces comencemos chicos. Y lo que voy a hacer en este capítulo y posiblemente en los 2 siguientes o tal vez 3, aunque no creo que tantos, tal vez en los 2 siguientes, es mejorar este lugar, nuestro lugar, todo lo posible. Así es, colocando muchas cosas bonitas, simpáticas, bellas. Y bueno, vamos a comenzar en este capítulo pues colocando nuestra pequeña zona de cultivos con un pocito muy, muy simpático. Entonces, creo yo que primero voy a comenzar a hacer el pocito y luego seguramente ya delimitaré todo lo que es el cultivo en sí. Ajá, muy bien, entonces para este pozo voy a tener que hallar un buen centro. A ver, veamos, no lo sé, podría ser tal vez... tal vez podría ser aquí. Este podría ser el centro. Ok, entonces vamos a comenzar colocando estos bloques aquí. Voy a necesitar, creo, 2 más. O puede que no, ¿eh? No creo. Entonces, vamos a colocar bloques por aquí para empezar. De piedra lisa. Ok, así. Vamos a quitar también estas partes. Vamos a colocar, me parece, piedra labrada de esta manera. Ok, y ahora colocamos también por aquí estos bloques. Y ahora vamos a utilizar paredes por aquí en las esquinas. Ok, perfecto. Y ahora voy a necesitar colocar tal vez algunas trampillitas. Y para esto voy a colocar mi mesa de crafteo por aquí. Y vamos a obtener un poco de madera refinada de abeto. Y quizás también un poco de roble. Ok, dije roble. Madre mía, vamos. Ok, así, mucho mejor. Entonces, hagamos 2 trampillas... sí, 2 trampillas tal vez de cada tipo. No, vamos a necesitar 4 de cada tipo. Ok, entonces esto sería así y así. Perfecto. Trampillas, quiero decir placas de presión. Estaba diciendo trampillas. Bien, entonces vamos a colocar una de roble por aquí. Así tal vez. Quitamos esto de aquí. Que me he confundido. Trampilla aquí. Trampilla otra vez. Placa de presión, Jera. Y esto quedaría así. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a colocar madera de abeto por todo este borde. Aunque esperen, esperen. Tal vez solamente en esta parte. En las esquinas no. Así mejor. Ok, lo mismo por aquí. Quitamos esto. Y ahora colocamos nuestros troncos de abeto. De esta forma. Y les quitamos la corteza para que quede más simpático. 3 por aquí, 3 también por aquí y por aquí. Ahora sí, fuera corteza. Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar de una vez a construir nuestro pozo. Vamos a colocar una valla por aquí. Lo mismo por aquí.
otra más también. Sí, ahora un tronquito de abeto encima. Ahí está, perfecto. Les quitamos la corteza. Y ahora vamos a necesitar escaleras de abeto. Ok, vamos a utilizar solamente pocas escaleras, tal vez así. Listo, perfecto. Bien, entonces esta parte podría hacerlo tal vez apoyándome un poquito de la piedra para subir. Y vamos a colocar una escalera aquí y dos más en cada lado, así y así. Ok, y lo mismo por aquí. Subimos un poco, escalera por aquí, dos en cada lado. Perfecto, y ahora vamos a colocar escaleras también por aquí. Así. Ok, perfecto, y por aquí también lo mismo, y voy a necesitar unas cuantas más. Ok, hagamos seis más. Así. Perfecto. Y más escaleritas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Perfecto. Y ahora sí, tenemos que subir nuevamente. Y vamos a seguir colocando más escaleras en esta parte y en esta parte también. Ok. Y ahora pues podría colocar madera en sí, madera refinada. Un poco por aquí. Aquí creo que voy a terminar colocando una valla para colocar también un detallito muy simpático. Ya van a ver a quién me refiero. Y bueno, pues esto quedaría así. Ahora vamos a utilizar trampillas de abeto para darle el toque final. ¿Qué estoy haciendo? Madre mía. A ver, trampillas de abeto. Y sí, esta vez son trampillas. Vamos a usar 4, 6 creo en todo caso. Aunque no, creo que voy a necesitar todavía más. De momento esto así. Tal vez esto así, perfecto. Y más trampillas por aquí, 14. Yo creo que sí, con esto será suficiente. Entonces vamos a colocar una trampilla por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Perfecto, y lo mismo por el otro lado. Así. Y ahora tal vez trampillas por aquí y por aquí. Ok. Aquí creo que no, aquí creo que puedo utilizar trampillas de roble en todo caso. Algo así. Ajá, me gusta. Entonces hagamos unas cuantas más de roble. Así, perfecto. Esto por aquí. Y tres trampillas más por aquí. Aunque no, allí no era. Era aquí y aquí. Listo. Y vamos a terminar colocando algunos farolitos para iluminar este lugar. Vamos a colocarlos, déjenme ver, aquí y aquí. Ajá, y lo mismo por este lado. Ok, perfecto. Bueno, no está quedando nada mal, me gusta muchísimo. Y lo siguiente que vamos a hacer es traer a un pollo, chicos. Sí, a un pollo, escucharon bien. Tengo por aquí una correa. Y veamos si por aquí encuentro a un pollo. Ya está anocheciendo. Así es, miren, uf, por aquí hay un montón de pollos. Este de aquí se viene conmigo. Ven, pollito, vas a formar parte de nuestro cultivo. Así es, todo con motivo estético. Vamos, ven aquí. Eso, genial. Y este pollito va a ir aquí en medio, ¿ok? Entonces, para esto voy a necesitar... Ah, tengo trampillas. Bien, entonces, pollito, te metes aquí, al centro, ¿ok? Gracias. Y vamos a colocar ahora mismo una trampilla allí, para que no escape. Y ahora una valla, tal vez, allí. Y ahora sí, colocamos al pollo allí. Pues genial, ¿no? Y ahora vamos a colocar estas cadenas por aquí. Así, vamos a necesitar una palanquita. ¿Dónde está la palanca? Palanca aquí. Ok, la colocamos, bueno, en todo caso iría en esta parte. Así, listo. Y ahora colocaríamos una trampilla también allí. Tapamos eso y ahora, como detalle final, vamos a utilizar un poco más de trampillas. Así, perfecto. Subimos por aquí y colocamos nuestras trampillas en esta parte. Listo, perfecto. Yo diría que ya está casi todo terminado. He terminado trayendo dos marcos para colocar uno aquí y otro más
por aquí. Y ahora pues colocamos nuestras cubetas con agua allí y allí. ¿Y qué tal, chicos? ¡Darán! ¿Les gusta o no les gusta este pocito? Es muy pequeño, pero a la vez muy, muy simpático. Definitivamente me encanta. Y bueno, lo que haríamos ahora pues es ya colocar nuestros cultivos. Y para nuestros cultivos vamos a necesitar agua, que la conseguiré de estos bloques de hielo, obviamente. También he ido por un poco de hueso molido, porque algo me dice que estas semillas pues no serán suficientes, chicos. Entonces con el hueso molido haremos crecer nuestro trigo para obtener más semillas. Entonces el agua la vamos a colocar debajo de estos bloques de piedra, ¿de acuerdo? 4 en total. Entonces quitamos esto, esto también y colocamos... ¡Ah, Dios mío! Pollo troll, me termino asustando. Dios mío, qué locura. Ok, pollito, sí, no me lo esperaba. Ok, entonces tapamos esto y ahora sí. Pollo, tu lugar es adentro, viejo. Vamos, tienes que entrar. No, no, vamos, adentro. Ok, y no salgas. Ay, eso fue demasiado gracioso. Dios mío. Fue un pequeño susto para mí. Vi algo moverse y dije, pero qué... Ah, ok, el pollo. Bien, entonces ya tenemos un bloque de agua colocado y ahora quitamos esto, esto también, ok, eso también lo quitamos, perfecto, y esto también, no, oveja, fuera de aquí. Entonces agua por aquí y finalmente por aquí, ok, ahora sí tapamos esto de aquí y esto de aquí, listo. Y ahora podemos arar nuestra tierra, chicos. Entonces, la tierra se humedece 4 bloques en cada lado del bloque de agua. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 4 en cada lado o en los costados. 1, 2, 3, 4 y por aquí también. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y por aquí lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Llegaría hasta aquí. 1, ok, aquí no, 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 no. Quitamos esto. Ahora 1, 2, 3, 4 y por aquí lo mismo. 1, 2, 3, porque con este tronco ya sería 4. 1, 2, 3, 4. Y listo, ahora solo tenemos que arar lo demás. Ahí está, perfecto, por aquí. Listo. Y lo mismo por esta parte, aunque aquí creo que no voy a arar la tierra. De hecho, va a ser un camino de pasto, por el cual voy a llegar hasta el pocito. Listo. Y aquí sí puedo arar la tierra. Entonces sería... déjenme ver... 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Vamos a quitar estos bloques de piedra. Esto así. Y por aquí sería tal que así. Ajá, sí, efectivamente. Ok, y por esta parte pues también. Sería hasta aquí. Hasta aquí, ¿verdad? Y esto llegaría hasta aquí. Pues listo, ya tenemos nuestra zona de cultivo. Y ahora déjenme ver cómo podría hacer el resto. Perfecto. Y listo. Aunque esperen, esperen, esperen. Con esta parte creo que podría hacer lo siguiente. Sí, quitamos esto. Y ya, el camino continuaría por acá. Sí, quitamos este cofre. Y continuamos llevando nuestro camino de pasto por aquí, porque tengo planeado construir en el próximo capítulo otra estructura cerca de nuestro pozo, quizás al lado de este árbol, que dicho sea de paso está albergando pues una colmena, ¿no? Así es, una colmena más, nuestra primera colmena creo que encontramos en esta serie. Entonces ya, vamos a colocar ahora nuestras vallitas. Ah, por aquí también tendríamos que colocar piedra labrada. Ok, esto sería así. Listo. Y vayas por aquí. Eso, excelente. Y ahora pues a colocar nuestras semillas, chicos. Y como dije, no me van a alcanzar, por lo cual estaré colocando hueso molido. Y bueno, ya veremos el resultado final de esta zona de cultivos. Bueno, 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 chicos, ya terminé de colocar las semillas. Incluso he utilizado una buena cantidad de hueso molido para hacer madurar el trigo. Y bueno, ya tengamos una vista mucho mejor de lo que es nuestra pequeña zona de cultivos. Así que están preparados para ver el resultado final. Bueno, aquí lo tienen. ¡Tarán!
tenemos por fin nuestra zona de trigo, muy pequeñita, muy simpática, muy acogedora, con este simpático pocito también. Y como les dije, en el capítulo siguiente pues estaremos colocando otra estructura más justo por aquí, pero para eso necesitaré, me parece, algunos bloques de arenisca, motivo por el cual seguramente el próximo capítulo lo estaremos empezando pues en el desierto. Así es, de paso que estaremos por allí explorando un poquito más, a ver qué encontramos y eso. Entonces, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. Espero que se hayan divertido, espero que hayan pasado un gran momento como siempre, y conmigo será hasta un próximo capítulo. Así que mucha suerte, que tengan un gran increíble día como siempre, mis queridos amigos, y hasta la próxima. Adiós.